Entonces yo le explicaba exactamente lo que es en este caso el arbolito de problemas, ¿no es cierto? Estamos viendo acá lo que hemos visto y hemos venido diciendo, ¿no es cierto? Aquí hablamos en este caso las causas, problema central, efectos. Es por ese árbol, ¿no? ¿Sí? Y luego, pues aquí nos nace exactamente lo que son los resultados. Resultados u objetivos específicos de las causas. Aquí estamos hablando. Y hacia abajo vamos a ver las actividades que nosotros vamos a hacer. Por cada objetivo tiene que haber algunas actividades para desarrollar y al final pues, cumplir nuestros objetivos, ¿no? Del problema nace el propósito o objetivo general y los defectos son el fin o objetivo de desarrollo que los había dicho, ¿sí? Entonces, esto es más o menos de lo que se llama en este caso la metodología del árbol de problemas. Muy bien, con esto pues vamos a, voy a ver acá abajo, tengo exactamente aquí, después me regreso al marco teórico, ¿ya? Para que ustedes vean. Bueno, aquí. Ah, no, es que aquí está justamente. Bueno, y después vamos a ver. Esos son objetivos que, por ejemplo, está dentro del proyecto de investigación, que es un proyecto que estoy manejando yo, que se aprobó en la universidad, pues he sacado acá para lo que es. Especialmente lo que es el TENA, ¿no? Vamos a ver. Pero vamos a ver, ya después entramos al marco. Después vamos a ver esto, ¿ya? Después que hablemos, aquí está como con hipótesis y todo lo demás, para que ustedes vayan viendo cómo se plantean las variables, toda esa cosa, ¿sí? Pero para eso vamos a ver lo que es en este caso el marco teórico. Aquí estábamos, luego vamos acá. Ya. Aquí vamos a ver lo que es en este caso. A ver, no estamos aquí, estamos más arriba, estamos, ¿sí? Acá estamos. Ya, aquí estamos. Exactamente, vamos a ver si después de hablar de problemas que ya sabemos plantear, ¿no es cierto? Ya sabemos que ahí están los objetivos. Vamos a ver lo que es en este caso, en lo que es el marco teórico. Bueno, aquí tenemos, yo tengo algunas láminas del marco teórico. Lo que aquí trata es de explicar exactamente, si bien es cierto, hay mucha literatura, pero aquí lo que está tomando la literatura es en función de lo que se necesita, ¿no? En función de ir al primerito, el marco teórico, en este caso, el marco teórico es la sustentación, ¿no? Aquí vamos a leer, leyendo, la sustentación teórica del estudio, ¿no? Sustentación teórica, esta parte, sustentación teórica del estudio, o tema de investigación. Tema de investigación, quiere decir con eso, todo lo que es la parte teórica tengo que estar enfocado ¿a dónde? Al tema de investigación que hemos planteado acá en el problema, ¿sí? Tema de investigación, que es planteado el problema y tenemos planteado nuestros objetivos en este caso. Ya hemos planteado nuestros objetivos generales y objetivos específicos, ¿no es cierto? Bueno, aquí un poco me había faltado decir acá que no me preguntaron, aquí voy a explicar porque está, verán aquí señores, como estamos planteando objetivos, ¿no es cierto? Ya planteamos objetivos, antes de irme al marco teórico, me faltó explicar algo. Verán señores, cuando nosotros planteamos eso y quede bien clarito, ¿sí? Bien clarito, esto es como decir, es algo que el papá dice, verás, no mentir, no robar, estudiar y ser mejor en la vida. Y también alguien decía en la vida, yo hablo del hombre, ¿no? Dice, el hombre, hay dos cosas que no debe, que no debe fallar. A ver, Germán, dime, ¿cuáles serían las cosas que el hombre no debe fallar en la vida para ser feliz en la vida? Te escucho, Germán. Cosas que el hombre no debe fallar para ser feliz en la vida. Así es. Dos cosas hay en la vida que no debes fallar. Si fallas esto, vas a ser infeliz toda la vida. No sé, creo ¿No que paz tienes idea? interior. ¿No No, no tienes sé, la idea? verdad. A ver, Henry, a ver, dime, Henry. Creo que La familia. ¿Perdón? la familia, paz interior. Paz interior, ¿qué más? Tener una familia. Familia, paz interior, familia, nada que ver. Vamos a ver, Alex. No sé, tal vez no meterse en la vida de otras personas. Una. Bueno, ese es complemento, ya. A ver. No, entonces no me imagino. Ya, Alex Puliu. Yo lo dije ahora, Ah, hace un ya, rato. yo digo entonces el otro Alex, por favor, Alex. No sé, solo dice Alex de aquí.
A ver, rapidito para ir para ir. La no fallar en la palabra y en, no sé, se hacer de palabras, no sé. Y hacer de palabras, pero lamentablemente siempre vas a fallar, mijo. Cuando tú tienes tu enamorada, siempre le mientes. No vas a decir como Lazo que nunca mientes, hijo. Siempre mentimos, hijo. Son las mentiras piadosas, ¿no es cierto? Pero tampoco vives la mentira, por si acaso. Bueno, vamos, Eric, ¿cuál sería tu análisis respecto a esto? ¿Qué es lo que un hombre, también las mujeres por si acaso no, qué es lo que un hombre o una mujer no debe fallar en su vida? No, hay dos cosas que no debe fallar en su vida para ser felices en su vida. Tal vez no hacer daño a nadie, ni hacerse daño a sí mismo, y ver por uno mismo, por la felicidad de uno mismo. Ya. Javier Lima. Sí, profe. ¿Cuál sería? Pues yo pienso que, pues no sé, también puede depender del contexto, ¿no? O sea, no todas las personas pensamos iguales, así que puede ser que para mí sea distinto, o puede ser que las dos sean bien generales y engloben todo, no, no tengo idea. Ya. Yo pensaría, para mí, principal es como que no fallarte a ti mismo lo primero, y en eso englobaría todo, ¿no? Amor propio y todo eso. Y la segunda es o sea, respetar a los demás, o sea, saber dónde se acaba tu libertad, tienes tus derechos y empiezan los derechos de los demás. O sea, para demás. Mí sería eso. Correcto, muy bien. Vamos por ahí, ¿ya? A ver, vamos una mujer. A ver, vamos a ver, aquí estoy viendo a Jocelyn. A ver, Jocelyn, por favor. ¿Qué sería? Hay dos cosas que en la vida dicen que no debemos fallar para, en este caso, para tener una excelente vida, una buena vida. ¿Qué sería, Jocelyn? A ver, sería, o sea, obrar de buena manera siempre. Ya. Y la otra, como que, no sé, pues, ser agradecido con quien, no sé, con quien te dio todo. Ya, los padres en este caso. Ajá. Ya, Natalie. Gracias, Jackie. Natalie, a ver, escuchemos a Natalie, ¿ya? Es la única que tengo la foto aquí. ¿Está Natalie? No está Natalie, dejó sorprendido el teléfono. Bueno, verán, les voy a decir lo siguiente. De acuerdo a la, no digo la Real Academia de la Lengua ni cosas así, de acuerdo a la, digamos, y a la realidad de la vida, tanto en el hombre como en la mujer, hay dos cosas que nunca debemos fallar en la vida, ¿ya? Eso de ser buena persona, de no hacer daño a nadie, todo eso está correcto. Es parte de nuestra ética, de nuestra formación, y eso viene de casa prácticamente, ¿no es cierto? Pero el caso del hombre, la primera es escoger una buena mujer. El que no escogió una buena mujer está condenado a sufrir toda la vida. Hemos visto. Y la segunda, escoger una profesión que le guste y que le encante. Y que nunca, nunca sepa que trabajar esa profesión es aburrido, sino siempre se divierte. ¿Se dan cuenta? Entonces hay dos cosas que... ¿Y la mujer qué sería? Lo mismo, ¿no? Escoger un buen marido o una buena pareja y su profesión. Porque aquel no, que... Pero usted no dijo cosas que no sean realistas. Son realistas, esas son realistas. Porque si tú escoges una... Yo tengo, verás, un ejemplo, verás. Yo tengo un hermano que... Él es... Que fuera igual que mi ingeniero civil de pronto, pero él cogió una tecnología que por situaciones económicas de mi padre no... Por tratar de hacerlo más rápido, escogió. Y él toda la vida vive quejándose de su trabajo. Sí, que no se siente bien con su trabajo, a pesar de ganar y todo lo demás, no se siente bien. Entonces él no es feliz con su trabajo. Él siempre dice, yo hubiese querido ser ingeniero como vos, yo hubiese sido solo tecnólogo, esa cosa. Entonces él no es feliz con su trabajo. Y tú sabes que de tu trabajo vives toda la vida. Entonces si escogiste mal tu profesión, estás fregado. Siempre vas a, ahí sí, siempre vas a trabajar. Pero si escogiste bien tu profesión, no vas a trabajar, vas a divertirte y vas a ganar dinero.
Y les cuento una cosa, cuando nosotros trabajamos en el campo, yo he trabajado con muchos profesionales de al lado, geólogos, geotécnicos, ambientalistas, todo lo demás. Y alguna vez estábamos haciendo un trabajo por el oriente con un compañero que se llamaba Marco Rivera, geólogo. Y íbamos así del trabajo y él iba a tocar tomando sus rocas, tomando sus muestras, y yo igual midiendo caudales, anchos de ríos, pendientes, esas cosas iba tomando. Nos íbamos riendo y tomando información. Y él dijo una vez, dice, y por eso nos pagan. ¿Qué implicaba eso? Que hemos escogido una profesión que realmente nos gusta y vivimos de eso, y no nos aburrimos y no nos cansamos, y nos pagan. Entonces, eso es una realidad para mi concepto. Entonces, escoger una buena profesión es sagrado, ¿no es cierto? Si elegimos mala profesión, estamos fregados para toda la vida. Y en cuestión del hogar, pues igual, ida y vuelta. Si no tenemos una buena mujer, estamos fregados, se acabó nuestra vida. Nos divorciamos, sí, pero parece que eso es la solución, no es la solución. Lo mismo la mujer, escoge un mal marido, entonces implica en esa cosa. Entonces, lo que yo les digo es simplemente esas dos cosas, ¿no? Esas dos cosas en la vida. Entonces, lo mismo es en los proyectos es algo similar. Tenemos que saber plantear bien nuestros objetivos y de acuerdo a eso podemos sacar un buen proyecto. Si nos planteamos nuestros objetivos, no planteamos bien, no vamos a saber por dónde caminar en el proyecto, ¿sí? Entonces, un poco me hacen acordar de esa situación. Ya. El planteamiento de los objetivos, de eso me olvidaba. Siempre ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando yo planteo el problema, miren cuál es el término que yo utilizo, ¿no? Mejor dicho, la terminación de la palabra donde yo utilizo. Y cuando yo planteo un objetivo, yo termino exactamente con esta parte de acá. Entonces, cuando yo planteo un objetivo, ¿qué es? Planteo una forma, en este caso, en infinitivo. Infinitivo. ¿Qué es infinitivo? Siempre ar, er, ir. Acción. Acción en infinitivo. Entonces, determinar, realizar, ejecutar, cultivar, investigar y todo lo demás que podamos hacer. Miren. Sí, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Un objetivo se plantea siempre en términos de con un verbo en infinitivo inicial. O también se plantea como una acción ya hecha. Sí. Por ejemplo, modelo de gestión de residuos sólidos que permitieron o permiten disminuir la contaminación de las aguas superficiales superiores en el Ecuador. Ese es el mismo objetivo planteado ya como algo ya realizado, como algo ya ejecutado. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver en sus objetivos a veces que ven aquí como que ya han ejecutado, pero está bien planteado el objetivo, o también contaminación en este caso, en esta situación. Entonces miren ustedes, es la manera de plantear en este caso un objetivo, en este caso, pues, única. En cambio, una actividad no se plantea con terminación, en este caso, en infinitivo, en are, er, ir, lo que quiera, sino que como una actividad, exactamente. Por ejemplo, si yo quisiera poner determinación del pH, determinar el pH, no, determinación de pH del agua, tal, 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 del estero, tal. ¿Sí me entiende? Entonces, es una actividad que yo voy a realizar. Si yo pongo determinar, mal planteado mi actividad. Estos verbos se utilizan solamente para plantear lo que son objetivos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, son sugerencias que yo les pongo para que ustedes difieran, o sea, para diferenciar lo que es un objetivo y lo que son actividades, ¿sí? Entonces, yo no quisiera ver en ciertos proyectos que acá igual que esto sea igual que una actividad. También hay que saber que una actividad, no confundir, por ejemplo, hay muchos objetivos que ponen como actividad, ¿sí? Entonces, esa es otra cosa que nosotros... Está en silencio, profe. Active su micrófono. Perdón. Ya, entonces debemos saber que la diferenciar entre lo que es objetivo y lo que son actividades, en este caso. Entonces, profe, para redactar una actividad, ¿cómo se empieza? Ya, acá, por ejemplo, vamos a hacer, yo como les dije en este caso, determinación de, digamos, vamos a tomar pH en un sitio, ya tomamos a muestrear, ¿no? Estamos tomando pH aquí. Entonces yo dije, yo qué sé, ahí podría ser determinación, ¿no es cierto? No, yo no estoy diciendo determinación, ¿sí? Determinación del pH del estero tal, ¿no es cierto? Del pH, en este caso el pH potencial hidrógeno, de un estero tal, ¿sí? Ya, sé que voy a hacer esa cosa. La determinación quiere decir algo más puntual que voy a hacer acá, ¿sí?
Por ejemplo, acá puede ser otra, puede ser este, digamos, voy a muestrear, entonces sería muestreo de, o toma de muestras, toma de muestras, en este caso, toma de muestras en el estero tal, ¿cierto? Sí, no pongo tomar muestras, sino toma de muestras en este caso. Esta es una actividad más pequeña que lo que es la actividad. En este caso, el objetivo es algo más grande y es una acción, en este caso, ¿no es cierto? Una acción directamente determinada en infinitivo. Acá, en cambio, es prácticamente una actividad. Determinación, toma de muestras, realización de la prueba Z, no sé, lo que queramos hacer. Entonces, miren, las actividades se escriben de esta manera, o de esta manera, y los objetivos se plantea con terminaciones estas. Con terminaciones o como algo ya realizado. Así de sencillo. Sí, entonces hay dos formas de plantear objetivos, como les había comentado. ¿Alguna pregunta más, por favor? Ya, a medida que vayan haciendo su proyecto, nosotros vamos a ir haciendo el seguimiento para ir corrigiendo cualquier cosa. Bien, ahora sí echamos nuestro marco teórico, ¿ya? Bueno, el marco teórico, como dijimos ya, pues, ¿no es cierto?, es una extensión del estudio de la parte teórica, ¿referida a qué? Referida al prácticamente al problema que ya nos es planteado, se refiere a esto, ¿no? Cumple 6 funciones, bueno, aquí he puesto algunas, ¿no? Ayuda a prevenir errores cometidos anteriormente. Yo cometí errores ya con el marco teórico, pues, puedo volver a replantear alguna cosa que me preocupe, de hecho, en el planteamiento del problema, por si acaso. Orienta sobre cómo habrá realizarse el estudio. ¿Qué, cómo y dónde? ¿Sí? ¿Qué, cómo y dónde? Una cosa, en los objetivos, cuando yo hago proyectos de inversión, en cambio, tengo que plantear algunas cosas más del qué, cómo y dónde, por si acaso. Investigación solamente son 3 cosas. ¿Sí? Son 3 cosas que nosotros responder. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Y dónde hacemos? ¿Sí? Luego dice, amplíe el horizonte del estudio y la guía del investigador para que se centre en el problema, ¿no? Aquí se centre en el problema. ¿Para qué quiere decir? Que no salga fuera de contexto. Ya planteé el problema, por eso primero planteé el problema. Planteé el problema y ahí trabajo eso. Dice, evitando desviaciones del planteamiento original. O sea, ya planteé mi problema y sobre ese problema tengo que trabajar lo que es el marco, en este caso lo que es el marco teórico. ¿Bien? Dice, vamos a ver, dice, conduce al establecimiento de hipótesis, exactamente, las hipótesis, yo planteé arriba la hipótesis, porque yo quería un poco ligar lo que es la variable, lo que es la variable independiente, por eso puse acá una hipótesis, para que sepan que la variable independiente está en relación al problema, ¿no? Pero la hipótesis planteo más abajo, por si acaso, más abajo planteo, pero sabemos que aquí está la variable, pero más abajo, con el marco teórico, nos ayuda exactamente a definir bien lo que es la variable, en este caso, la variable independiente y, por supuesto, la hipótesis en este caso, que más tarde habrán que someterse a prueba de la realidad. Inspira nuevas líneas de áreas de investigación. Sí, claro. Entonces, cuando yo leo esto, y hay muchas cosas que veo en el contexto y puedo decir, ah, no, también podemos investigar dentro de todo el problema, también puedo investigar otras cosas más. No les doy mucho esto al árbol de problemas, porque ahí se hace lo que se llama en este caso árboles de problemas, hay muchos problemas y luego hacemos una cierta síntesis de cosas. Más bien se ve su inversión acá, ¿no? Bueno, provee de un marco de referencia, aquí también hablamos ya de referencia, para interpretar los resultados del estudio. Exactamente. Sí, entonces aquí es un poco la teoría que vamos a ir viendo y que nos ayuda un poco a encaminarnos dentro de lo que es nuestro proyecto de investigación. Si alguna cosa no está claro, me dicen, por favor. Ya. Seguimos. Comprende 2 etapas. Primero, revisa la literatura. ¿Qué revisa la literatura? ¿Respecto a cuál? Respecto al problema que hemos planteado. Primero, veamos la literatura, ¿qué nomás tenemos? Luego, adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. ¿Sí? Esa es una parte clave. Adopción de una teoría. O sea, más o menos por dónde yo voy a conducir, en este caso, mi investigación. ¿En función de qué? De la literatura que tengo. Si yo tengo una literatura que me ayuda a sustentar mucho mi problema, entonces voy por esa línea, ¿no? Voy por esa línea. Incluso hay metodologías que nos están diciendo en la misma marco teórico, hay metodologías aplicadas para ese tema y nosotros podemos aplicar en el caso de nosotros o tomar esa misma metodología adaptando a la metodología de nosotros que queramos tener. Eso nos ayuda mucho para adentrarnos y perfilarnos en nuestra investigación, ¿sí? Exactamente.
Ya, luego dice, la siguiente parte dice, la revisión de la literatura, que estamos en esta parte de acá, ¿no es cierto? Aquí dice, revisión de la literatura, consiste en detectar, obtener, consultar bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los procesos de estudio, donde se deben extraer y recopilar información relevante necesaria para la investigación. Aquí es una revisión de todo lo que tenemos. Yo en mi caso, ¿qué es lo que hago yo? Tomo, de acuerdo al tema, me bajo mucha información y pongo proyecto, yo qué sé, por ejemplo, hago yo qué sé, proyecto, en este caso digo proyecto San Marcos, en este caso por acá, por Cayambe, proyecto San Marcos. Entonces, primero, ¿qué hago? Me creo un archivo que se llama bibliografía, y luego pongo acá, lo que sé, CV de consultor, toda esa cosa. Entonces, yo cuando estoy en el internet, estoy bajando literatura respecto al tema que yo voy a trabajar, que yo voy a investigar, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Desde ya estoy haciendo una revisión bibliográfica de temas relacionados a mi investigación, en el caso de nosotros, investigación, caso mío, de temas relacionados a mi proyecto que estoy haciendo en este caso, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, es lo que estoy haciendo. O sea, estoy recopilando, en conclusión, información de lo que es, en este caso, la literatura referente al tema que voy a investigar. Dentro de eso tenemos lo que son las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias, que ustedes han venido viendo ya con otros profesores, ¿no es cierto? Las fuentes primarias o también son fuentes directas de información. Las fuentes secundarias, que se refieren, son listados, resúmenes, recopilaciones de fuentes primarias. Y las terciarias se trata de documentos que comprenden información de fuentes secundarias, títulos de publicaciones, periódicas, nombres de eventos, especializados de empresas. Sí, hay mucha información que debemos hablar como información terciaria. Por lo general, ustedes han escuchado a veces que dice, el proyecto, como es preliminar, más se habla en inversión, solamente vamos a trabajar con información secundaria. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente con lo que se tienen. Con eso trabajamos para ver si el proyecto es viable o no es viable. Se dice acá en inversión. ¿Sí? Acá puede ser que primero tengamos la información secundaria y terciaria, y con eso vemos que nuestra opción de estudio, de investigación, es si es viable, entonces vamos directamente ya a trabajar con información primaria o fuentes de información directa que nosotros tenemos referente al problema que vamos a investigar, ¿cierto? ¿Qué dice aquí? Construyen la información de primera mano. Las fuentes primarias más utilizadas para la elaboración de un marco teórico son libros, exactamente los libros. Ahora, lamentablemente, los libros están guardados en las bibliotecas, no podemos llegar, ¿sí? Pero muchos de esos libros no están en internet, ¿sí? No están en internet. Entonces, todos nos toca, pues, irnos a las bibliotecas. Revistas, en el caso de nosotros, son revistas científicas, artículos científicos, ¿no es cierto? Aquí revistas, por ejemplo, hay buenas revistas que no son científicas exactamente. Por ejemplo, el Colegio de Ciencias de Pichincha publican por ciertas investigaciones hechas por colegas civiles, ¿no? Entonces, también hay mucha literatura que podemos utilizar en revistas. O hay revistas específicas, por ejemplo, del agua, de cambio climático, esas cosas, pues nos interesa nosotros tener esto dependiendo del tema que estamos investigando. Trabajos presentados en congresos, que es muy importante, ¿no? Eso es que en congresos, porque es decir, realmente los trabajos son investigaciones que hicieron, pues, referentes al tema o algo que tiene que ver con el tema que estamos investigando. Simposios, eventos muy similares, ya que de forma manera y de, digamos, son altamente especializados. Entonces, esto está relacionado directamente ¿a dónde? Al tema de investigación. Las secundarias son parte de esto, son resúmenes complementarios, etc. Es decir, estas son las fuentes que nosotros podemos utilizar para nuestra investigación en el caso del marco teórico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? Continuamos. Ya. Dice, para identificar la literatura de interés es posible. Primeramente, bueno, esto ya. Acudir directamente a las fuentes primarias originales cuando se conoce muy bien el área de conocimiento cuestión. Por ejemplo, la Universidad de Ikea, yo alguna vez entré a la biblioteca, hay ahí seleccionado, pues, los libros por áreas. Área de química, área de no sé qué, de investigación, digamos, de física, hidráulica, lo que sea. Entonces, yo acudiré exactamente al área de interés, ¿no? Donde si estoy haciendo algo de agua, yo no voy a irme al área de historia, ¿no es cierto? Yo tengo que irme al área exactamente lo que es la parte hidráulica del agua, ¿no es cierto?
Ya, esa sería la primera fuente de información que tengamos, ¿cierto? La segunda, pues, acudir a expertos en el área que orienta la detección, la literatura pertinente. Es bueno, en este caso, preguntar a la gente que trabaja en los temas para que te sugieran qué, sugieran la literatura que van a utilizar en la investigación, qué tipo de literatura utilizas, o dónde consigo esa literatura, ¿sí? O dónde consigo esa literatura. Entonces, miren ustedes, entonces, y aquí verán, señores, hablamos, aquí digo expertos, verán, todas las cosas tienen sus cosas, digamos, su razón de ser, ¿no? Aquí directamente las fuentes, aquí hablamos de acudir expertos, a gente que trabaja en el tema, a gente que ha publicado esos tipos de artículos, vamos y preguntamos, ¿no? Que esperemos que nos den, ¿no? Porque de pronto, pues, hay gente que no quiere hablar, ¿no? Que no quiere, de pronto quiere llevarse la ciencia con ellos, pero... lamentablemente a veces pasa eso, ¿no? No sé si a ustedes era lo que les conté, que nosotros, ustedes pues, manejan mucho también lo que son redes sociales y en el caso de Facebook, ahí hablaban, por ejemplo, había tres estatuas, ¿no es cierto? Estatua uno, digamos, sarcófagos, dos, y esa es la tercera. Esas dos sarcófagos eran totalmente pintados, o sea, tenía todos sus jeroglíficos y todo lo demás. Este igual, ¿sí? Y decía, aquí decía... Decía el tercero era el que nunca enseñó a nadie y se llevó su conocimiento a la tumba. ¿Qué quiere decir con esto? Este no tenía ningún jeroglífico, eran cuatro tablas y nada más. ¿Qué implica que este señor era científico? Era el señor el que hizo prácticamente la pintura de estos dos ataúdes, o de estos dos sarcófagos, y como a nadie enseñó, entonces a él no había quien le pinte su tumba, prácticamente su sarcófago, ¿sí? Entonces... a veces puede pasar esto, ¿no? A veces hay gente que dice, yo me llevo mi conocimiento a la tumba, ¿no? Y nunca transmite el conocimiento. Entonces, aquí habla un poco de los expertos, ¿no? Expertos que muchos conocen mucha ciencia, pero no quieren impartir. Bueno, esos muy pocos, pero los que pueden, ayudan y están, pues, dan todos los conocimientos. Y luego dice, acudir a fuentes terciarias para localizar fuentes secundarias y todo lo demás, ¿no es cierto? Fuentes de interés. Aquí hablaba yo de los expertos. ¿Por qué, señores? Porque cuando yo, por ejemplo, voy a hacer, dependiendo del método de investigación que yo elija y también dependiendo del tipo o instrumento que yo utilice para recabar información, por ejemplo, si quiero hacer una encuesta, ¿yo qué tengo que hacer con las encuestas? Las encuestas, si bien es cierto, yo puedo narrar la encuesta, hacer las preguntas que sea dentro de la encuesta, ¿no es cierto? Sí, dependiendo de lo que yo voy a preguntar. Entonces, supuestamente, como yo soy el dueño del proyecto, estoy haciendo esto, ¿qué pasa? Para mí, todas esas preguntas están correctas, supuestamente, ¿no? Pero, ustedes se han dado cuenta a veces que yo, estamos en un documento, ¿no? Estamos yo haciendo. Pues para mí, leo ya cuatro veces, para mí está bien. Pero resulta que este documento toma otra persona, dice, mira, pero aquí me parece que esto está mal, aquí me parece que cambia esta pregunta, lo está repetida con este otro de aquí. Entonces, nos van dando opciones a qué. A modificar el documento sin salir del contexto y a sacar un mejor documento, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero en cambio, igual acá, cuando nosotros hacemos las preguntas, primero, las preguntas tienen que ser, en este caso, para las personas que van a recibir esas encuestas, tienen que ser de las preguntas adecuadas con la terminología que pueda llegar a la gente y que la gente nos entregue la información de acuerdo a lo que queremos nuestra investigación, ¿no? De pronto utilizamos términos muy sofisticados de aquí y con eso preguntamos a la persona, de pronto la persona no sabe ni siquiera qué es el término, ¿qué va a pasar? Nos va a entregar información errónea. Consecuentemente, lo que hacemos es, por ejemplo, antes de acudir a hacer las encuestas, a recabar información, lo que hacemos es trabajar con lo que se llama, con dos criterios, que son la una, criterio de expertos, que quiere decir gente que ha trabajado en el tema, que trabaja en el tema, sabe del tema, nos va a decir, mira, esa pregunta está bien, pero ¿sabes qué? Para esa comunidad, pregúntale de esta manera que te van a responder lo que tú quieras. Pero si le preguntas de esa manera, no te van a entender, no te van a dar la respuesta a lo que necesitas en tu investigación. ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy hablando? Sí. Entonces, si no tengo expertos, ¿qué hago? En cambio, lo que planteo es el otro criterio que se llama en este caso de aplicación de encuestas piloto.
Cuando yo hago encuestas, tengo que decir que en esta población que yo voy a trabajar, yo ya estaba seleccionado de pronto dónde voy a hacer las encuestas, por ejemplo, por aquí en esos puntos. Resulta de que no tengo un experto que trabaje el tema, quiero que me valide mi instrumento de recopilación de información. Entonces digo, muy bien, voy a aplicar una encuesta piloto, yo que sé, en esta partita de aquí, de toda la población, aquí voy a aplicar. ¿Sí? Entonces, muy bien, aplico la encuesta aquí y veo que ciertas preguntas que yo estoy preguntando a esa comunidad, que es parte de todo el conglomerado que va a hacer la investigación, resulta que esta me entendieron bien, pero esta no me entienden bien ni tampoco esta. Hay dos preguntas que no me entienden bien y me responden cualquier cosa menos lo que yo quiero investigar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar de ver cuál sería la forma de preguntar para obtener el dato que yo requiero acá. Entonces, miren ustedes, este es uno de los criterios que yo utilizo para recabar, para tener una buena encuesta que esté formulada para que la gente me responda de acuerdo a la necesidad de mi proyecto. ¿De acuerdo? ¿Sí o sí? ¿Estamos entendiendo? Están dormidos. Es que así es la literatura, así es la parte teórica, muchachos. Sí, están 11, ¿no? 11 están. Si entendimos, a ver, Juan Villacrés, ¿estás ahí? Sí, profe, sí la entendí. Correcto, muchachos, así me gusta. Ya, pero no me mientas, por favor. Ya, elaborar el marco teórico, ¿ya? Seguimos. Una vez indicadas, aquí dice clarito, es necesario obtener las fuentes primarias, claro. Ya hemos identificado dónde están, entonces, y vamos a proceder a la consulta. Sí, entonces la primera, como que es una fase de identificación, dónde están la literatura, dónde está la bibliografía, dónde están los libros, dónde están las revistas, y luego pues ya voy a consultar, ¿no es cierto? Entonces dice formular las 100 preguntas. Se relaciona con el problema, sí. Cuando yo ya identifico estas literaturas, entonces digo, me pregunto, ¿se relaciona, dice, la referencia con el problema que es de investigación? ¿Sí o no? Entonces a veces yo, por ejemplo, me bajo cantidad de cosas, me pongo en una bibliografía y luego me comienzo a leer. Digo, no, esto no está relacionado a lo que yo quiero investigar. Entonces, ¿qué hago? Yo simplemente a veces cojo y borro este libro de aquí. Digo, borro esto, no me interesa dentro de lo mío. Ah, digo, aquí tiene una partecita, entonces subrayo esta y le guardo. Con un nuevo formato le guardo, digo, como fuente en este caso, secundaria, ya no primaria. ¿Sí me entiende? Entonces, vamos seleccionando nuestras fuentes de información. ¿Cómo? ¿Qué aspectos trata? Después de que, desde qué perspectiva y aborda el tema, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, nos ayuda muchísimo a ver, en este caso, la parte teórica del proyecto. Luego dice, después de revisar las referencias, extraer la información necesaria e integrar y desarrollar el marco teórico, es recomendable siempre contar con datos completos de las referencias. Eso sí, datos completos quiere decir, en este caso, de acuerdo a las normas APA, tenemos que tener exactamente el autor, el título del libro, la fecha, la hoja que sacamos, toda esa vaina, ¿no? Sí, eso ustedes les han enseñado tal vez en, no sé en dónde les enseñé lo que es normas APA. ¿Ya les enseñaron a alguien normas APA o no nadie? ¿Sí saben las normas APA? Sí, las actuales. Claro. No, las antiguitas sí manejamos hace 2 años atrás. Ah, no, eso sí. No ha cambiado mucho, por ahí mismo vamos. Pues ya saben. Ya, vamos, continuamos. Marco teórico. Existen diversas maneras de copiar información, traer referencias, dependiendo del método de trabajo de cada investigador. Lo más importante es traer datos. Esas partes, ¿sí? Bueno, la forma de que ustedes hagan, antes, como dices tú, antigüitas había las que son las fichas mnemotécnicas, no sé si han escuchado a ustedes, ¿sí? Cuando yo era estudiante había las fichas mnemotécnicas, y esa era básica, fundamental, entonces teníamos literatura, y cada libro tenía nuestra ficha mnemotécnica, y ahí sabíamos exactamente los temas que necesitamos investigar, ¿sí? Nos necesitamos, en este caso, pues, consultar, llamamos este caso antes, la consulta, ¿no es cierto? Entonces, antes, por ejemplo, no había el internet. Entonces, nosotros éramos, si queríamos estudiar, íbamos a la biblioteca, ¿sí? Y una de las cosas, por ejemplo, tanto para mujeres, para varones, en este caso, en el caso mío, por ejemplo, si quería ver a mi enamorada, me voy a la biblioteca y me iba supuestamente a la biblioteca, no tenía problemas porque me voy a estudiar, pues no. Y ahí nos veíamos en la biblioteca, ¿no? Entonces, era una de las cosas que nosotros utilizábamos para podernos ver con nuestras enamoradas, en el caso de las mujeres, te pongo con sus enamorados. Era una forma de salirse de la casa, incluso a veces pues, habló de las mentiras piadosas, ¿no es cierto? Pero al final, en las bibliotecas también lo que tenían los libros son las fichas mnemotécnicas, se llamaría. Las fichas mnemotécnicas, ahí tenían, por ejemplo, ustedes solamente con coger el libro, sacar la ficha,
y leían la ficha, ya tenía, sabían el contexto del libro y sabían decir que me conviene, no me conviene, no, ese conviene, no me conviene. Entonces, el siguiente libro, ese sí me conviene. Y luego con esa ficha iban a la bibliotecaria y pedían el libro para que especien para consultar. Así de sencillo. Acá es algo similar. ¿Sí me entienden? Sí. Una vez traída la acumulación de información, es posible empezar a elaborar el marco teórico. Marco teórico. Ya sabemos que el libro este, o la entrevista tal, tiene información referente a mi proyecto. Entonces comienzo a extraer ya. Lo cual se basa en iteración de información recopilada. Entonces comienzo a integrar la información. El paso es ordenar la forma de compilar siguiendo los criterios lógicos y adecuados del tema. ¿Sí? Entonces, de acuerdo en este caso, de acuerdo al tema, pues vamos tomando en este caso los conceptos que se dan en el marco teórico. El marco teórico, ya vamos a ver, simplemente es que es este, los conceptos que se dan acerca del tema, en el caso de que sea que la contaminación, lixiviados, qué significa desechos sólidos, desechos líquidos, fuentes puntuales, fuentes difusas, y todo lo demás vamos viendo. Entonces, ¿dónde está eso? Está acá. ¿Dónde está eso? Está acá. ¿Dónde está eso? Está acá. Bueno, ¿sí? Información recopilada puede revelar que existe una o varias teorías completamente reveladas con el abundante evidencia empírica, datos reales que aplica el tema. Sí, sí, verdad es eso, porque hay veces que hay temas que de mi problema que estoy planteándome, de pronto ya está investigado en cierta parte, y lo que nos interesa entonces que para mi proyecto de investigación que haré, digamos, yo qué sé, si es que este fuera el todo de la información, de la investigación que debo hacer, esta línea recta, de pronto, de acuerdo a lo que yo he revisado todo el marco teórico, ya está investigado hasta aquí. Si bien es cierto, todo esto era mi tema de investigación, entonces, ¿qué quiere decir? Que toda esta parte tomaré como marco teórico, como una base científica que ya está demostrada, ya está hecha, entonces a partir de esto, lo que haré es continuar mi investigación hasta llegar al final de la información. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Todo proyecto tenía, como dijimos, inicio y también todo proyecto tiene fin. Si no, no es proyecto, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, tienes recursos y todo propios prácticamente del proyecto. Tienes recursos limitados. El gran problema de la investigación, de los proyectos son, por lo general, toda la vida son recursos limitados, por si acaso, ¿sí? Bien. Aquí dice que hay trozos, que hay piezas o trozos de teoría que apoyan el empirismo moderado. Sí, claro, hay cosas que de pronto yo voy a traer esto, pues ya está dado, y esto cojo para qué, para escribir el marco teórico. Y también cuando incluso yo ya hago ya el proyecto, ya saco el paper, después de eso hago ya investigación, saco el paper, entonces hay ciertas cosas que son ya parte de mi investigación, que he tomado como base, y eso ya son, hago citas de esta manera, pues en mi proyecto ya investigado, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, ¿eso de dónde salió? Salió del marco teórico que estamos nosotros ahorita, en este caso, trabajando. Que solamente existen guías aún no estudiadas de investigación para resolver el problema. Entonces, aquí, por ejemplo, también nos damos cuenta que, el problema está ya algo estudiado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Que hay ciertas partes de la literatura que hemos visto en este caso, que se identifican con nuestro proyecto, y eso sacamos de extractos y sacamos de aparte, y podemos dar cuenta también después que de pronto si existen ciertas ideas vagas en cierta literatura, de pronto que sería como un soporte adicional, de pronto en caso de no tener una buena información por acá, y puedo utilizar también esto, ¿sí? Algo nos dice del proyecto que estamos haciendo investigación. Entonces, eso es lo que nosotros vamos viendo en este caso, lo que es dentro del marco teórico. Ya. Entonces aquí luego dice el marco teórico, pero ¿qué es una teoría? ¿No es cierto? ¿Qué es una teoría en este caso? Al final, vamos a ver. Seguimos, ¿no? La teoría en este caso, ¿qué es una teoría? Entonces hasta aquí lo que hemos hecho es investigar todo lo que es la parte en este caso de la